Desde Plaza de la Libertad, Teleantioquia Noticias informa. Hola, muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Mucha atención, que las FARC protagonizaron una escalada violenta en el norte del departamento. Otra de las noticias tiene que ver con la captura de uno de los cabecillas de la banda, Los Pacheli. Y en directo, espere toda la información del Campus Party que comenzó en Medellín. Antes, vamos con el resumen de noticias en titulares. Bienvenidos. Escalada terrorista en el norte lejano, hostigamientos a la fuerza pública, vehículos incinerados y detonados. Y para acabar de ajustar, la voladura de Torres tiene sin energía a esta región. Policía captura en Bogotá alias Nando Oyogi, considerado el cerebro de la organización delincuencial dedicada al narcotráfico de Pacheli. De la estación al cementerio, investigan muerte en extrañas circunstancias de un hombre que fue llevado a una estación de policía y al parecer murió por brutal golpiza. Luego de haber estado en la estación de policía, se agrava su condición de salud, es trasladado a centro médico y fallece sobre las 2:30 de la mañana. Preocupación entre autoridades de Abejorral por incremento de los homicidios en los dos últimos meses. Aseguran que se originarían a causa de problemas de convivencia. Un grave accidente de tránsito se presentó en el sector El Gustazo de la vía que del túnel de Occidente conduce hacia el municipio de San Jerónimo. Un camión se quedó sin frenos y arrasó con un vehículo y una motocicleta, dejando 5 personas heridas. En abril del próximo año, Medellín será sede del 7º Foro Urbano Mundial. Hoy, en el lanzamiento del evento, el director ejecutivo de ONU Habitat destacó el sistema integrado de transporte de la ciudad. Llegó la hora. El Campus Party Colombia se toma a Medellín. Desde esta medianoche, la tecnología acampa en Plaza Mayor. Conozca el cerebro que promueve de Internet al evento de tecnología más grande de Colombia. En minutos, espere información en directo. Santa Rosa presenta deficiencias en la disposición de empaques de agroquímicos. En la actualidad se buscan soluciones. No hay plata para la rumba. En Guatapé cancelan las fiestas tradicionales por falta de recursos. Vuelve la fiebre tricolor. La selección Colombia entrenó en Barranquilla con 17 jugadores pensando en el tiquete a Brasil 2014. Nacional e Itagüí continúan con buena campaña, están entre los 8 y con 2 duelos menos. Envigado y Medellín quedaron por fuera de la fiesta parcialmente. Fuertes declaraciones de Pedro Sarmiento luego de la derrota ante Itagüí. El entrenador volvió a referirse al tema de Giovanni Hernández. Y si Giovanni tiene que llegar, yo me tengo que ir, no hay ningún problema. El equipo es de la tribuna, yo estoy aquí prestado, no tengo ningún problema. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, prográmese con la semana de receso escolar.